proyecto es un proyecto servicio, se llama Pelo Pico Pata, y lo que quería mostrar es que desde el colegio, desde nuestro colegio, se puede enseñar y aprender contenidos como es el tema de la tenencia responsable de las mascotas y todo lo que engloba el cuidado, la protección de los animales. Y sobre todo hay una tarea final que implica la concienciación de nuestra localidad de la retirada de estas cacas, ¿no?, que nos encontramos en las calles. Entonces, sobre todo era mostrar que desde el colegio se puede aprender y enseñar pues matemáticas, lenguas, ciencias y las diferentes áreas de una manera funcional y de una manera divertida y experiencial, sobre todo, que los alumnos no solamente vean un libro, sino que han entrado expertos, hemos ido a visitar granjas de aquí de nuestra localidad, después en la tarea final vamos a salir por las calles con dísticos, con cartelería, con huesos, con bolsas de retirada de cacas para concienciar a nuestros vecinos, ¿no? Y siempre partiendo desde el cole y desde un centro como es educativo, no solamente de contenidos curriculares, sino también en valores. Sí, el ayuntamiento, al ser un proyecto servicio, implica la colaboración de otras entidades locales, como es el ayuntamiento, que ha colaborado pues en todo lo relacionado a la gestión de recursos, por ejemplo, cartelería, vídeos, porque hay un vídeo, como le llamamos, pistoletazo, ¿no?, de salida, en donde también desde el colegio pues se conciencia a través de una imagen, pues eso, ¿no?, de la retirada de cacas y, o de heces. Entonces, pues el ayuntamiento ha colaborado en todo lo que le hemos pedido, la verdad, porque además este proyecto implica unos recursos materiales costosos que el colegio en sí no tiene. No tiene esa cantidad de dinero para gestionar este tipo de proyectos. Entonces, la colaboración del ayuntamiento era fundamental. Pues sí, sorprendentemente, antes parecía que no nos dábamos cuenta, que íbamos andando y las veíamos ya como algo normal, normalizando el ver las cacas en la acera. Sin embargo, a partir de la concienciación de estos alumnos, de todo el colegio, de que no, de que hay que retirar esas cacas, de que hay que mantener nuestra localidad limpia, pues resulta que en la salida que hemos ido contando las cacas. Y además ellos ya son, pues, investigadores, van a estar alerta porque son una patrulla que se llama Pelo Pico Pata, y la patrulla es bastante grande porque cuenta con 300 y pico de alumnos, que son todos los alumnos del Colegio Santa Teresa, que van a estar alerta para que cuidemos, pues eso, ¿no?, nuestro pueblo, su limpieza, y podamos disfrutar de los paseos con nuestras mascotas, por supuesto, pero con responsabilidad. Hablamos con Nerea, una de las expertas que ha visitado el centro. Cuéntanos qué es lo que has trabajado con los alumnos. Bueno, pues hoy en concreto nos hemos traído a Nurtan, que es una de mis perritas dálmatas que tengo en mi casa. Y bueno, pues ella es una perra que se presta bastante a que la acaricien y hace un poco el centro de atención. Y bueno, es importante traernos un perro que acepte este tipo de exposición. No cualquier perro vale para traértela a un cole, y que al final pues es un estrés al que el perro tiene que estar acostumbrado y tiene que gustarle también. Es importante pues que disfruten los niños y que disfruten el perro. Los niños hemos visto que lo han valorado bien. ¿Cómo ves tú que se hagan este tipo de iniciativas con los alumnos? Bueno, pues me parece muy importante porque así desde pequeños los concienciamos. Los perros conllevan una responsabilidad, hay que darle unos cuidados. Y en cuanto a alimentación, a educación, entonces, bueno, a higiene, me parece súper importante concienciarlo. ¿Qué es lo más importante que veis? ¿Por qué hay que concienciar no solo en el tema de las cacas, sino sobre todo en el tema de los animales? Bueno, pues al final, en concreto, además, si hablamos del dálmata, que es un perro bastante grande, es un perro corpulento que tiene bastante peso, se puede volver un poco en nuestra contra si no lo tenemos educado. Porque, bueno, es un perro que tiene fuerza, que tira y que nos puede traer ciertos problemas, pues quizás pues en los peores casos, pues, o de agresividad o de falta de control sobre el perro, pues que no lo manejemos, que se nos escape, que nos tire. Entonces, claro, es importante educarlo desde pequeño. Eso es una de las cosas que proponen, ¿no? La educación de los animales, que no solo sean un juego y un entretenimiento, sino que también estén educados. Totalmente, además desde pequeñito, porque es cuando más aprenden y cuando es más fructífero el aprendizaje del perro, es cuando más merece la pena invertir tiempo en él.
cuando es cachorro. Hablamos con Antonio, veterinario que ha participado en este proyecto, proyecto servicio, hoy con los expertos. Cuéntanos, Antonio, qué es lo que le ha expuesto y sobre todo cómo lo han acogido los alumnos. Sí, bueno, los chavales se han, bueno, los he visto receptivos. Yo les he expuesto mi trabajo, que es lo que Mari Carmen me pidió. Le he dado un poco a conocer unas ideas sobre cómo funcionan hoy día las granjas de vacas, cómo se produce la leche. Y bueno, esas dos ideas quería dejarle un poco claro, ¿no? Cómo se produce la leche y en qué consiste el trabajo del veterinario, qué animales chequea, qué controles de vacunaciones, de prevención verifica en la granja, básicamente eso. Bueno, de todo, desde cuántos terneros para una vaca, evidentemente en mi trabajo la exploración rectal es una cosa muy curiosa y ellos se asombran. Pero bueno, decirle que la vacunación, que es algo que tenemos muy reciente con la pandemia, que la vacunación es una herramienta que utilizamos en explotaciones de cualquier tipo de animales y es una herramienta fundamental para prevenir, controlamos las enfermedades, aunque eso no signifique que aparezcan animales enfermos. Y bueno, son ideas básicas que he intentado transmitirle. Hablamos a continuación con otra experta. Cuéntanos, ¿qué tal? ¿Cómo lo han acogido los alumnos, los jóvenes? Muy bien, los niños encantados, porque además también el elemento perro allí les llama mucho la atención y el que lo puedan tocar y manosear y los utensilios. Bueno, yo en mi caso los utensilios que he llevado, que los he pasado de mesa en mesa, ellos encantados, disfrutando de ratito. Bueno, en una clase la verdad que me han preguntado bien poco, estaban como embobados allí con la perrita y tal. Pero en la otra sí que me han preguntado y como que tenían un poco mentalizado, ¿no? Por decirlo de alguna manera, la pregunta que tenían que hacer, que los dueños qué responsabilidades tenían a la hora de tener una mascota. Y bueno, pues nada, el sacarlo a pasear, el recoger las cacas, que ahora parece que esto está siendo tema prioritario. Y nada, y que tienen que tener sus vacunas al día y lo que básicamente necesita una mascota. Hay que concienciarse de que para tener un animal hay que tenerlo en buenas condiciones y la verdad que esto como que los acerca más, ¿no? Esto, no sé, ellos han disfrutado mucho y están como concienciados a lo que es tener una mascota. Y con el tema del pueblo, pues también, que hay que mantenerlo limpio, que hay que recoger lo que el perro va echando y ya está. Hablamos con Paco, uno de los expertos que ha visitado el centro en este proyecto servicio. Cuéntanos antes de nada, ¿qué es lo que le has expuesto a los jóvenes y cómo lo han acogido ellos? Bueno, pues la idea era darle unas nociones un poco básicas de mi profesión y darle consejos que yo considero importantes acerca de la vacunación, la desparasitación y los cuidados esenciales que tienen que tener las mascotas. Bueno, yo he tratado de que intervenga un poco en la charla que les he dado, poniéndoles fotos y diciéndoles que después al final de la charla les iba a preguntar. Yo creo que lo que más le ha llamado la atención es cuando les he puesto fotos a lo mejor de parásitos que no sabían lo que eran, o de fotos de perros enfermos, o les he contado alguna anécdota, les he explicado un poco cómo tienen que pasear los perros por la calle, que tienen que limpiar las cacas, que tienen que cuidar a los gatos dentro de casa, en fin, un poco en general. Bueno, me parece muy interesante que desde pequeños se les conciencie de que los animales no son juguetes, de que tienen que ser responsables, y bueno, muchos de ellos de hecho son clientes míos, o sus padres son clientes míos, han venido a la clínica. Y está bien que interactúen con los animales desde pequeños y sobre todo que sean responsables, que se hagan cargo ellos, ya no, hombre, que no sean solo los padres los que tengan las tareas de tener que cuidar al animal, porque muchas veces son regalos para ellos y desde pequeños ellos tienen que ser responsables a la hora de cuidarlos. No son un juguete y muchas veces se regalan como un juguete. Y bueno, al final es una responsabilidad, que es un animal para toda la vida y va a durar, por suerte. La mayoría de ellos dura muchos años y hay que cuidarlos desde que nacen, desde que sea un cachorrito, que es cuando más les llama la atención, hasta que se hacen mayores.